Y Ana, además de la victoria del Real Madrid, ayer pasaron más cosas en España. Sí, pero vamos, un acto así, nada, lo de las elecciones europeas, una cosilla, nada, que era lo típico, la tontería esta. ¿Qué iba de nada, pues lo de decidir quién nos va a representar durante 4 añillos, de nada, que bueno, no es nada comparado con haber ganado la décima, por favor, que eso sí que es lo que tiene que pasar para que todo vaya bien. Noto cierta ironía en tus palabras, ¿no? Súper para nada, no la estoy utilizando ni nada, lo que estoy diciendo es literal, no hay ningún mensaje entre líneas. Pero bueno, ayer mientras media España dormía la mona, la otra media pues se iba a votar. Yo no quiero malmeter, pero parece, y más viendo las audiencias, que la política no interesa mucho ahora mismo. No interesa mucho, no os interesa a la gente de tu edad que votáis en masa y al PP, pero a la gente sí. A la gente sí, porque... Pero. No hay sorpresa ni nada. Hacéis siempre lo mismo. Has abierto una puerta que no me gusta nada. ¿Cómo que? ¿Qué culpa tengo yo? Haz chistes con que soy mayor, que eso está muy bien. Claro. Y vemos que funciona. Y te ha dicho lo que vota, cuidado. No, ya. Bueno, pero ¿qué yo quieres? Sé, igual tú eres el loco de tu asilo, no lo sé. Yo tampoco me voy a mejor, preguntar. Mejor. Pero bueno, el caso es que cuando hay elecciones siempre hay anécdotas y siempre hay gente que aprovecha para decir lo que piensa o para decir cosas que no ha pensado ni nada, según cómo les pillen. ¿Qué haces domingo? A algunos lo de ir a votar hoy les ha costado mucho después de la fiesta futbolera. Otros, en vez de coger la papeleta, han optado por escribir un mensaje. Harta de la hipocresía. Por favor, un poco de creatividad en la política. Estáis rancios. También hay quien tiene claro a quién votar. Pues a mí me vota Cañete. Sí, a mí me gusta, yo soy de pueblo y a mí me gustan los hombres rudos, forzudos, camioneros. Tiene que ser presidenta del gobierno ella. Sí. Margaret Thatcher. O la alemana. Entonces se entiende por qué los políticos van siempre a votar pronto. Porque así no se encuentran a esta gente. Claro. Pues yo creo que esa gente está pronto. Cosas que... Bueno, yo no quiero malmeter, Ana Morgade. Pero a lo mejor la gente prefiere el fútbol y no una especial elecciones porque a lo mejor el fútbol es emocionante, divertido, apasionante, le interesa a alguien, todas estas cosas. Anda aquí, que cómo te has precipitado. Tú tenías que haber visto ayer el especial al rojo vivo. Si estás cansado de que los programas electorales sean sosos y te aburren los resultados electorales, ahora, con García Ferreras, se acabó el aburrimiento. ¡Emoción! Europa al rojo vivo y también terremoto político en España con el Partido Popular y el Partido Socialista en debacle. El bipartidismo, digamos, se ha pegado un gran batacazo. Varapalo para el bipartidismo. Te hablábamos de algunas cifras. Es peor todavía. Un auténtico seísmo político si estos datos se confirman. El bipartidismo se la pega. Batacazo. Batacazo absoluto del bipartidismo. Se temen el descalabro. También se teme un descalabro. El descalabro, un auténtico seísmo político, ¿no? Que en Cataluña ha habido también un cierto terremoto político. Puede ser una noche de toque de atención y de descalabro. Y luego dicen que es la prensa deportiva la que asusta a la gente. No, vamos. Bueno. Este programa lo pillas empezado y sacas todo el dinero del cajero, pero rápido. Vámonos. Víveres. Pero no se puede negar que Ferreras le pone pasión a lo que hace. Desde luego. ¿Verdad? Desde luego. Que le pone pasión y que un día Ferreras, así desde el cariño, Antonio, te vas a caer pa'lante. O sea, no puede ser que cada vez estés más adelante. ¿Sí? Te vas a acabar dando con la O si no, aprovechas ya fondos y eso de gimnasio que...